camarita amiga, yo te hago salir de ese estudio, yo te hago pasear, porque en el estudio estás encerradita, camarita amiga, pero aquí estamos en un lugar maravilloso de Concepción, porque ustedes, todos en la casa, tienen que venir a este lugar que se los voy a presentar. Ustedes dirán, ¿dónde está? ¡Ay, que estoy bonita! Diferente al estudio, ¿no? Bueno, aquí les quiero presentar a alguien muy, muy importante para mí, porque es mi mejor amiga. Yo la quiero mucho. Y ella hoy día está emprendiendo. Es una mujer emprendedora. Así que vamos a conocerla en este minuto. Dígale, cuéntele a la teleaudiencia de Canal TV8, Estación 23, ¿qué? ¿Dónde estamos? Estamos en la tienda Made in Miami, ubicada en Villuco, el local F, camino a Chiguayante. Bueno, les cuento, tenemos ropa todo traído de Miami y de Orlando, todo de marca original y con súper buenos precios. Así que no se lo pierdan y vengan a dar una vueltita, a mirar lo que tenemos, porque tenemos súper buena oferta y cosas muy, muy lindas. Sí, a mí me gusta mucho porque en realidad Daniela acerca el mundo a su tienda. No todos podemos ir a Miami a comprar. Yo voy por ellas. Y tú vas por toda la comunidad que quiere venir a conocer esta hermosa tienda, que es un emprendimiento maravilloso. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres lograr con este emprendimiento? Poder acercar a la gente a la moda, poder traer cosas lindas, únicas, que por lo general acá no podemos verlas en Conce. Entonces la idea es poder traer de todo un poquito, variedad para los niños, para los papás, para las mamás, de todo un poquito. Así que lo estamos esperando acá en la tienda Made in Miami, camino a Chiguayante. Y nada, pues aquí están, bienvenidos todos sean, y con los mejores descuentos y la ropa más exclusiva y más linda, de verdad. Y a buenos precios, que eso es lo mejor. Acá es importante algo. En realidad hoy día emprender es un objetivo súper lindo. Y ella se merece todo el apoyo de toda la comunidad, porque efectivamente tiene como las garras y las ganas de emprender, y que usted y yo las vamos a hacer que le vaya muy bien. Esto es el Strip Center de Villuco, ¿verdad? Sí, el Strip de Villuco, camino a Chiguayante, el local F, segundo piso, Strip Villuco. Así que aquí lo esperamos de lunes a viernes hasta las 7 de la tarde y los sábados abierto hasta las 2. Me quedó claro que tenemos ropa para niños, para niñas, para lolos, para la juventud. ¿Y para quién más? Para hombre, para mujer, cinturones, carteras, de todo un poquito, accesorios. Es cosa que vengan a ver y van a ver los precios, les va a encantar, las marcas, todo exclusivo y único en Concepción. Eso de las marcas, ¿qué marca? Porque yo vi a Michael Kors. ¿Qué otras marcas traes también para que la comunidad venga a comprar aquí al Strip Center de Villuco? Tenemos todas las marcas de emblema, North Face, Columbia, Michael Kors, para los hombres tenemos Levi's, Wrangler, muchas marcas, todo original, todo traído directamente a Estados Unidos y los mejores precios para ustedes. Qué lindo. Además vi unas cadenitas, vi accesorios. Bueno, miren mi accesorio. Vi zapatillas, también zapatos. Sí, de todo un poquito. Y vamos a ir cada vez trayendo más productos, más variedad, así que vengan a vernos, de verdad, les va a encantar. Y atendido por su dueña y también por ella. ¿Cómo? Cuéntanos un poquito cómo se llama ella. La Florencia, nuestra ayudante, por favor. Nuestra ayudante estrella, de verdad que sí. Exquisita como atiende, todo perfecto. Así que por favor vengan a vernos, les va a encantar. Cafecito de todo, dulcecito, las atendemos como nunca. Así que vengan nomás. ¿Algo más quieres comentar, Daniela? Nada, los espero de verdad a todos de lunes a viernes hasta las 7 y los sábados hasta las 2. Vengan que les va a encantar la tienda y la ropita que tenemos. Qué linda. Bueno, camarita amiga, ya esta nota se está terminando, pero lo importante es que ustedes que están ahí, atrévanse, salgan de su casa, vengan a ver lo maravilloso que es la ropa. Y como les digo, a lo mejor usted no puede ir a Miami, pero ella va por nosotros. Así que besito, camarita amiga, y nos vemos en el estudio. Faces, hey, give me that crown, get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.
camarita amiga, te voy a llevar a donde una persona para ver qué opina de esta tienda Made in Miami. Ya, ven, 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 camarita, ven, 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 ven. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Mariel. Mariel, ¿qué te parece toda esta muestra de ropa preciosa traída directamente de Miami? Mira, ¿sabes qué? Hay bastante variedad, la ropa está muy bonita, muy versátil y lo mejor, que los precios están bastante buenos. Así que bien, la ubicación de la tienda también me gusta mucho y la decoración está preciosa. Qué bueno. ¿Qué te gusta? ¿Qué buscas tú en la ropa? ¿Buscas color, comodidad? ¿Qué buscas en la ropa cuando te compras algo? Me gusta algo innovador, versátil y que sea cómodo, ligero, porque ahora que viene el verano y la primavera, eso. Ay, me gustó eso, innovador, que no sea común. No sea común, sí, innovador. ¿Y has encontrado aquí, por ejemplo, eso, el concepto que no sea igual que todo? Sí, hay bastantes prendas que me gustan mucho, así que me voy a probar. Y sí, bastante innovadoras. Cuéntame una cosa, ¿y vas a comprar algo, no? Sí, creo que me voy a llevar por ahí alguna cosita. ¡Wow! Ya, entonces te dejo mirando que yo me voy con mi camarita amiga. Un besito. Qué gracias. Rico. Cómpratelo todo nomás. Camarita amiga, ¿viste? Aquí la gente se divierte un ratito comprando estas cosas maravillosas que tiene la tienda Made in Miami en el strip de Villuco. Nos vemos, camarita. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man. I'm losing it.